con mi hermano y con su amigo, estamos en el panteón. Más bien ya estamos aquí. Hay que ir hasta el final. Mande. Ya, pues es que alúmbrame. Uy, sí escucho algo. Ay, tengo miedo. La verdad es que no tengo miedo. Es que, o sea, yo sí. Porque ve, por ejemplo, esto luego no está bien puesto. Sí. Más bien, fíjense que por los hoyos o que vaya a estar abierto alguna tumba. Porque si está bien abierto. Ay. ¿Esto es todo? ¿Y por qué rayos voy hasta atrás? A la verga. ¿Es de verdad? Sí, güey. ¿Es un cráneo? Amigos, esto es un cráneo, creo que de verdad. Pero ahí ya no hay nada, ¿verdad? What the fuck, chefa. Ya lo ocuparon para santería, ¿eh? Sí. Yo creo. Sí, es de verdad. Alúmbrame tantito. Uy, uy. Aquí, amigos, esto es un cráneo de verdad, creo. Al parecer. Sí, de verdad, ¿verdad? Sí. Pero ya lo ocuparon, yo creo que para la santería o. Supongo. Leonel. No te alejes, güey. Un momento. Ay, me espantaron. ¿Quién venía atrás de mí? Creí que estaba atrás de mí. Ay, güey. No, no se metan. Cuidado, no vayan a pisar ninguna tumba, ¿no? Aquí hay una leyenda que hace tiempo nos contaron, ¿sí se acuerdan? Sí, pero no la cuentes ahorita, ¿eh? A ver, cuenta. Sí, sí. Cuenta de hace tiempo que había unas personas que habían fallecido cerca, ¿no? Estamos en el panteón de Teoloyucan. Que fallecieron creo que en el canal, o no sé, algo así los mataron, no sé por dónde. Y los enterraron por aquí. Y dicen que, de hecho, en ese lugar de donde están, hay como que mayor... como presencia y actividad, pero no sabemos qué lugar sea. Imagínense que estemos cercano. Ya me entraron nervios. Ay, qué hueso.